En Bogotá se está disputando el torneo ESPN que congrega a grandes equipos del fútbol colombiano. La previa de la transmisión del partido entre Independiente Santa Fe y Deportivo Cali, llevada a cabo por este canal deportivo, contó con el debate de varios periodistas, entre los cuales estaban Andrea Guerrero y Andrés Maroco. Mientras estos dos debatían en el estadio El Campín sobre el triunfo 2-1 del conjunto Cardenal, el periodista santandereano le dio la palabra a la directora de deportes del canal RCN. Sin embargo, la forma en la que lo hizo despertó la rabia de su compañera. Es que me acordé. Yo quiero escuchar la moderadora. Exacto, vamos a hacerle caso a Daniel porque primero las damas y después yo digo lo que voy a contarle que no es tan importante. ¿Cómo es de lagarto? Usted no iba a hacer eso. Adelante. No, a mí sí me parece un reto. Adelante con la moda. A mí me parece un reto. ¿Con la qué? Con la moda. ¿Cuál moda? Está muy bonito. ¿Usted está queriendo decir que yo vengo acá a hablar de moda? No, vea. Vea, si es así, vea, creo que está muy equivocado. Vea la agresividad. Me voy a volver a hablar. Por favor, bienvenido al siglo XXI. Concéntrese. Bienvenido al siglo XXI, Andrés. Bienvenido. Concéntrese. Suele pasar. Empezó con el control del televisor, ya vamos conduciendo los programas. Andrea. Le cuento. El video de este cruce entre Guerrero y Maroco se viralizó en Twitter minutos después de que se generara. El periodista Andrés Maroco realizó un comunicado a través de sus redes sociales. Anoche, en la previa del partido, utilicé la frase "adelante con la moda" parafraseando a la gran Pilar Castaño y su programa de televisión en décadas anteriores. Es una frase que siempre uso para que continúe mi compañero o compañera de turno y lo corroboran los que me conocen de tiempo atrás. Jamás quise ofender a Andrea, a quien adoro y respeto profundamente, y mucho menos a las mujeres. En nombre de mi mamá, mi esposa, mi hermana, mis tías y mis primas, parte fundamental de mi vida, ofrezco disculpas si se sintieron mal con mi comentario que pudo ser malinterpretado. ¿Crees que el comentario de Andrés Maroco estuvo bien? Deja tu opinión en la caja de comentarios. Soy Miguel Fuentes y esto es Primicia Deportiva.